porque ayer en el debate se trató este tema, pero no sé si de la forma que ustedes querían que se tratase. Pues desde luego que no, desde luego que lo que hubieran necesitado ayer los vecinos de San Fernando de Henares es una propuesta de solución definitiva, que es lo que están reclamando los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, que piden dos cosas muy claras, que son viviendas alternativas, casas alternativas, después de que la chapuza electoral de Esperanza Aguirre con el señor Florentino Pérez les haya hundido sus casas, y desde luego indemnizaciones justas. Esta mañana nos hemos levantado con unas declaraciones del señor Osorio, que asegura que hoy sí que sí, que ya esta semana seguro que sí, empiezan a pagarles unas indemnizaciones, indemnizaciones que llevan anunciando que les van a pagar desde el pasado mes de octubre. Nos parece una tomadura de pelo y un uso instrumental y desde luego electoral jugar con las expectativas de vida de los vecinos de San Fernando de Henares, que a una semana de las elecciones ya no se creen nada, no se creen nada este gobierno. Lo que hace falta es un cambio de gobierno para que efectivamente haya una solución digna para los vecinos y vecinas de San Fernando, que insisto, pasa por tener viviendas alternativas e indemnizaciones justas. ¿Alguna pregunta? Vale, gracias.